como sección de la mesa. Entonces, pues primero que nada los quiero felicitar a los que se están conectando. En esta ocasión, bueno, ya no tuvimos a Cris por aquí, pero no quisimos dejar de lado como esta parte del Smart Check, ¿no? De también poder participar para ganarla. Entonces, pues nuestra queridísima Pame dijo, pues yo la patrocino, no importa, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. De igual manera, quiero decirles que pues yo también estoy aprendiendo, ¿no? O sea, no quiere decir que yo ya me la sé de todas en la business. Entonces, si de repente algo se me barre, si de repente algo me falta, que ustedes sepan y que yo no mencioné, también es válido que pues lo comentemos, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, creo que en cada SpaceX, que siempre estamos como aportando entre todos. Entonces, pues bueno, así que pongan muchísima atención. Yo les recomiendo que le digan a su gente que se conecte desde Zoom. Yo sé que hay gente que está en Facebook, etcétera, pero yo les recomiendo que se conecten en Zoom, porque de aquí va a partir esta parte del Smart Shake, ¿ok? El día de hoy no vamos a poder hacer el Kahoot, el jueguito, pero yo tengo por aquí unas preguntitas, entonces vamos a elegir al final a alguna de las personas al azar y vamos a hacerle una pregunta. Si esta persona contesta correctamente a la pregunta, pues bueno, será acreedor o acreedora a la Smart Shake en esta ocasión, ¿vale? Y pues bueno, como les decía, esta ya es la última sesión de esta business app. La verdad es que quisimos dividirla en dos porque justo Cris y yo nos dimos cuenta de que era demasiada información como para que todos se los aventáramos en un solo Zoom, en una sola sesión. Entonces, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme unos segunditos. Listo. Ok, ya se alcanza a ver, me parece. Perfecto, pues bueno, ya habíamos visto las primeras dos secciones, que fue el de la casita y el de notificaciones. En este caso ya vamos a ir a la sección de la lupa. Aquí, pues bueno, prácticamente yo ya estaba adentro. Ya saben, iniciamos sesión y todo con nuestra cuenta, contraseña. Entonces, lo primero que aquí va a aparecer es este apartado que dice mensajes en la aplicación. Aquí puedes enviar, por ejemplo, imágenes y enlaces a las personas de tu lista, ¿vale? De igual manera, aquí hay otra imagen, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero también es para poder mandar mensaje, para poder mandar el correo. Entonces, estas opciones las tenemos en el apartado donde está la lupa. Aquí tiene que bajar esto. Es en este apartado, ¿vale? Ok, entonces, en este caso, lo que quiero mostrarles es que aquí vamos a poder identificar lo que es toda nuestra red. De repente decíamos, no puedo encontrar lo que es mi red en los reportes porque no tengo Excel, etcétera. No te preocupes. Tú te metes a este apartado y aquí te van a aparecer todas las personas inscritas en tu red, ¿vale? Acuérdense, donde dice nuevos reclutados son personas que están registradas en esta campaña, pero que aún, o en la campaña anterior o en la antepasada, pero que aún no hacen su primera compra, ¿ok? También tenemos a los activos 1, esas son las personas que ya el día de hoy ya están activas en la red. En este caso, por ejemplo, tenemos a Alondra, que ya hizo 113 puntos, ¿no? El día de hoy ya tiene esos puntos cargados. Inactivos 1 quiere decir que estas personas estuvieron activas la campaña anterior, pero que el día de hoy en campaña 2 aún no se activan. Entonces, por aquí tenemos que en esta cuenta hay 7 personas que hicieron pedido en la campaña pasada y que en esta aún no repiten, ¿vale? Entonces, seguimos bajando y nos van a ir apareciendo más inactivos. Inactivos 2, inactivos 3, inactivos 4. Entonces, aquí se viene lo interesante. Esta parte ya son las personas durmientes. Inactivo 5, inactivo 6. Entonces, obviamente estas personas ya no están dentro de nuestra fuerza de ventas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar que estas personas nuevamente vayan a hacer su pedido, pero aquí vamos a poder identificar a cada una de esas personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues en este caso, Karen tiene inactivos
16, inactivos 18. Aquí dice 18, pero es 17. Entonces, estas personitas, pues son personas que ya prácticamente salieron del sistema o que ya están por salir del sistema, son las que con más urgencia tendríamos que hablarles. Y, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera filtrar, aquí vamos a ver algo interesante. Ok, le vamos a dar clic en donde está este como lapicito. Y, por ejemplo, si queremos, ok, compartir, no sé, por ejemplo, el catálogo, ¿no? Ya seleccioné en este caso a todos. Obviamente yo te recomiendo que vayas uno por uno, que es algo más personalizado, pero aquí también puedes mandárselo por correo, por mensaje. Y aquí vas a poder escribir el mensaje que quieres enviarles, ¿vale? Entonces es una función que podemos aprovechar. Te reitero, yo te recomiendo que lo hagas uno por uno, pero bueno, aquí también puedes seleccionar, en este caso, a los que les quieras mandar estos mensajitos y lo vas a poder hacer. Entonces, de igual manera, no creo que aquí no me aparece. Ok. Estoy buscando dónde me aparece lo del filtro, pero creo que en esta aplicación no aparece. Bueno, normalmente aparece en este apartado de acá abajo tres puntitos donde también podemos aplicar lo que es el filtro. Y el filtro nos va a ayudar que, por ejemplo, cuando queremos ver las personas que tienen más de 75 puntos o las personas que se reclutaron con menos de 75 o que hicieron 50 puntos para ver, en este caso, que se puedan llevar la bolsita, es algo también interesante, es algo importante para que podamos nosotros filtrar y en este caso poder identificar qué personas son las en las que nos tendríamos que enfocar en esta campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir al siguiente apartado, que es este de aquí. Aquí, pues bueno, también ya les habíamos comentado en la sesión pasada que también puedes registrar a un socio directamente desde la Business App. Ahorita está como deshabilitado, pero también aquí nos va a aparecer la opción de poder compartir lo que es nuestro link. Entonces, si le damos clic, les reitero, vas a poder copiar tu link y mandárselo a la persona que tú quieras registrar y ya queda registrada contigo, ya se queda con tu número de socio prácticamente como patrocinador, ¿vale? Y el último apartado es este de los tres puntitos. En este caso, vamos a poder identificar muchísimas, muchísimas funciones. Primero tenemos aquí lo del Club de Líderes. Si se acuerdan, pues bueno, teníamos lo que eran las medallas, que teníamos que checar también lo que eran, que lográramos la meta, ¿no? Que nos sean tantos de reclutamiento, tantos de actividad. Entonces, aquí es donde podemos identificarlo, podemos ver cuántas medallas ganábamos, ¿no? También tenemos aquí nuevamente el apartado de los primeros 90 días. ¿Alguien en el chat me puede decir por qué es importante identificar o por qué es importante estos primeros 90 días de los socios? De los nuevos socios, ¿por qué es importante tenerlos identificados? Porque son los que están en el programa de bienvenida y participan por la promoción de los 149.90. Okay, bueno, y ahorita bien. Pues ya, por las monedas, las coronas, ¿no? También hay que poner atención ahí. Exacto, y aquí Victoria también nos dice, para que podamos ganar las coronas. Exactamente. Entonces, yo espero que ya todos tengan su formatito. Yo, de hecho, por aquí ya lo traigo, por aquí ya lo tengo. Pero también, de igual manera, en este apartado vamos a poder identificarlos. Yo les recomiendo que en su formato, pues, llevemos ese seguimiento. Pero también es una muy buena opción, ¿no? Estar aquí viendo los primeros 90 días y, pues, quienes se encuentran en programa de bienvenida y que, obviamente, los completen, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a irnos a filtros. Ahora sí, en este apartado lo puedes encontrar aquí donde están los tres puntitos o a veces también te aparece ya donde está la lupa en la parte inferior derecha, ¿vale? Pero bueno, en este caso no me aparecía, no sé por qué. Entonces, si yo quiero aplicar un filtro de lo que les comentaba hace unos momentos, aquí se encuentra. En este caso vamos a poderlos ordenar primero que nada por abecedario, por título, por estado, en este caso lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que inactivo 1, inactivo 2, inactivo 3.
o por el valor en puntos que tengan reflejados en sistema. En este mismo filtro vamos a poder filtrar, en este caso, a los nuevos, a los que ya son reclutados. Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, nuevos. ¿De qué fecha a qué fecha? Bueno, vamos a ponerle de, no sé, del 20 de enero a el 30 de enero, que hoy es 30, ¿no? Entonces, aplicamos, por ejemplo, en este caso, el filtro. Y en este caso, en la red de Karen no existe una persona que tenga ese rango, ¿no? Que sea nuevo y que sea del 20 al 30 de enero. Entonces, por ejemplo, si queremos, en este caso, ver las personas activas que sean de 0 a 225 puntos, que estén activos, por ejemplo, de campaña 1 a campaña 9, aplicamos el filtro y también aquí nos aparece, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder identificar lo que les decía. Si de repente tenemos en nuestra red gente que, que no sé, que nada más queremos identificar los que hicieron 50 puntos, los que hicieron 20 puntos, entonces aquí vamos a poderlo hacer con estos filtros. Nada más es cuestión de identificar cuál es el parámetro que queremos medir, ¿ok? Entonces, ya al finalizar, yo les recomiendo que le den clic en donde dice limpiar para que no tengan problema con lo que son, sí, los parámetros, para que no se les mueva, para que no digan, ¿dónde está toda mi red? Lo limpian y ya queda nuevamente su aplicación normal con lo predeterminado, vaya. Entonces, seguimos con el siguiente apartado que es pedidos recientes en tu red. En este caso, la única que ha hecho pedido en la red de Karen, pues ha sido Alondra. Entonces, aquí dice que hace 2 días realizó su pedido de 113 puntos. También tenemos por aquí lo que son los reportes. A mí en lo personal, en el celular, bueno, aquí estoy en el iPad, pero en el celular como que sí me carga el reporte, pero es un poquito complicado de ver. Entonces, eso se los recomiendo únicamente si de plano no tienen Excel ni nada, bueno, pues ya lo puedan ver desde aquí, desde su business, pero en lo personal no me gusta tanto ver el reporte directamente aquí, pero bueno, también la business nos da este apartado de tener los reportes. El siguiente es este de compartir catálogos. ¿Se acuerdan que cuando teníamos lo de las medallas, también nos daban medallas de bronce, ¿no? Por ejemplo, por compartir el catálogo. Bueno, también en este apartado podríamos hacerlo. Recuerden que hay algunas funciones en la business que de repente o se tardan mucho o de repente si no actualizamos la aplicación es un poquito más difícil de que tengamos como la función activa. Por ejemplo, ahorita de hecho yo no he actualizado la aplicación aquí en mi iPad. Entonces, de repente carga un poquito lento, de repente la función no está activa, pero bueno, aquí ya me cargó, compartir el catálogo, acuérdense que lo podemos compartir directamente desde aquí también, a tus prospectos, a tus socios, a tus grupos, aquí mismo también lo podrías compartir. Tenemos el siguiente, socios marcados como favoritos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero estar al pendiente de la red de Alondra, entonces, yo la puedo marcar como favorito y me va a aparecer aquí. En este caso, voy a agregar a alguien como favorito. Denme un segundo. Voy a poner a Alondra. ¿Cómo la agrego como favorito? Me voy a meter al perfil, por así decirlo, donde está el corazón aquí arriba. Le voy a dar clic y listo, ya la agregué a mis favoritos. Me regreso. Socios marcados como favoritos. Y aquí ya me va a aparecer. Esto lo vas a poder identificar, pues obviamente para gente que la traes como bien pilas, que estás viendo su red constantemente, bueno, aquí vas a poder identificar a estas personitas, muchísimo más sencillo, ya no tienes que poner su nombre, ya no tienes que poner su número de socio, nada más te vas a tus favoritos y te va a aparecer aquí. La siguiente es aplicaciones Oriflame, también a tus socios normalmente te dicen, ¿no? Oye, ¿cuál es la aplicación para poder inscribir personas? ¿Cuál es la aplicación para que pueda hacer mi pedido? Ah, bueno, también aquí vas a poderles compartir lo que es el link para que puedan descargar la aplicación.
Seguimos con contáctanos. También tenemos por aquí esta, este apartado que en lo personal yo no conocía. Lo descubrí apenas hace 2 semanas. Estábamos armando la capacitación Cris y yo. Entonces, yo no sabía que teníamos este apartado y que podíamos contactar, en este caso, a nuestro patrocinador, si de repente no supiéramos ni quién es. Ah, bueno, aquí nos aparece el nombre de nuestro patrocinador, su número telefónico y su correo electrónico. En este caso, el patrocinador de Karen, pues bueno, es Fernando Salas. Aquí aparece su número y aparece también su correo, ¿no? También le podría llamar, mandar un mensaje, un email, un WhatsApp, y desde aquí, pues prácticamente podemos contactarlos. La primera parte está en YouTube. Pame ya la subió, la primera parte de esta capacitación. Igual se las podemos mandar en unos momentos, para que vean la primera sesión de las primeras dos funciones. También tenemos este apartado que en contacto es servicio al cliente. ¿Se acuerdan que en la Oriflame app también tenemos el contacto con Oriflame? En este caso te dice igual lo que es el bot, te dice dónde está, por ejemplo, la línea para que puedas llamar por teléfono, te dicen los horarios, y también aquí vas a poder activar lo que es el web chat. ¿Se acuerdan que también les preguntaba en esa ocasión? Oigan, ¿se puede activar el web chat en la Oriflame app? Pues bueno, también aquí en la business, también es posible que aquí podamos generar lo que es el web chat. En este caso, a mí lo que me gusta de esta función es justo cuando tenemos que hacer ligas de pago, ¿no? Que ya pasaron, a lo mejor algunos horarios de call center, y bueno, si nos surge una liga de pago, bueno, aquí también podemos generarla y la haces en 5 minutos prácticamente. Tienes a un asesor que te enseña cómo hacerlo. Entonces, ese es el apartado de contacto. También contamos con lo que son los centros de entrenamiento, las direcciones, o sea, viene prácticamente todo, ¿no? Entonces, es también una muy buena función. También tenemos por aquí videos de entrenamiento. ¿Estos videos de entrenamiento de qué son? De la Business App como tal. Te va a decir aquí, paso a paso, cómo puedes contactar a tus nuevos socios, cómo ayudar a tus inactivos, cómo usar los filtros de la aplicación, lo que les había comentado hace unos momentos. Aquí también vas a poder identificarlo. Yo les reitero, yo de esta función tampoco sabía que había estos videos de entrenamiento. Entonces, pues hay que apalancarnos de ello. Entonces, esa es otra de las funciones. Y pues bueno, ajustes. Aquí vamos a poder cambiar el color de la aplicación. Por ejemplo, si yo lo quisiera en oscuro todo el tiempo, lo puedo cambiar y se queda en negro. Si lo quiero en claro, bueno, que siempre esté claro, porque a veces cuando cambiamos de función nuestro celular a modo nocturno, algunas aplicaciones se cambian, ¿no? Entonces, en este caso, también puedes cambiar aquí el color de la aplicación, de tu preferencia. Si necesitas ayuda, por ejemplo, acerca de la aplicación, aquí también te va a estar explicando más o menos qué significa cada una de las cosas, cómo registrar al nuevo socio, buscar tus contactos, etcétera. Entonces, también lo que les decía hace unos momentos, porque es importante tener prioridad en los primeros 90 días de nuestros socios, y cómo puedes salir de la aplicación, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos regresamos y si queremos cerrar esta sesión, porque a lo mejor, no sé, Sol no tiene ahorita su celular a la mano y queremos revisar su business app. Ah, bueno, pues yo cierro sesión y ya puedo iniciar con la sesión de Sol, que estoy ahorita a lo mejor con ella, estamos platicando, ella es socia y ya podemos ingresar directamente a su business app directamente desde aquí, ¿vale? No se puede tener 2 sesiones activas, entonces tenemos que cerrar primero una sesión para poder activar nuevamente la siguiente, ¿no? O la otra. Entonces, esas son las funciones que nos faltaban de poder compartirles, porque las primeras dos pues ya las vimos la sesión pasada. No sé si alguien tenga hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Acuérdense que ahorita les voy a hacer una pregunta a una persona al azar. Entonces, espero que todo esté muy claro. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, puede abrir su micrófono, puede escribir en el chat. Y voy a dejar de compartir. Creo que todo está claro. ¿Seguros? Entonces, no debe haber falla en que cuando hagamos la pregunta,
¿Todo mundo conteste de manera correcta? Creo que no hay preguntas. Ok, bueno, ya vi que todo está muy claro. Entonces, Pame, no sé si quieras que pasemos a la parte en la que tú eliges un número. Ahora te digo de qué número a qué número. Y yo les hago la pregunta. Y si esta persona contesta correctamente, bueno, sería entonces la acreedora a la siguiente Smart Shake. Bueno, la última Smart Shake que vamos a estar regalando. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Del 1 al 18, Pame, dime un número. 16. Ok. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Victoria Ortega. Victoria Ortega. ¿Estás por aquí? ¿Estás escuchándonos? Sí, claro. Ok, Vicky. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué símbolo es con el cual podemos identificar a los socios como favoritos? Con el símbolo de corazón. Muy bien, felicidades. Sí, sí pusiste atención, Vicky. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Qué padre! Nunca me... A ver, qué bueno que sí pusieron atención. Muchas felicidades, Vicky. Te vamos a mandar tu Smart Shake. Ahorita Pame se va a poner en contacto contigo porque pusiste atención. Y ya sabes, Reto Wellness, todo esto, nos mandas fotito de que ya estás con tu Smart Shake para que toda la gente también se anime. Muchas felicidades, Vicky. Gracias, qué padre. Listo, Pame. Pues esa es la última parte que yo quería comentarles, sí. Y yo quería compartirles. Quiero. Y pues obviamente nos podíamos ir sin dar la última Smart Shake. Sí, muchas gracias. Y quiero proponerte algo. A ver cómo andas tú. No sé si este viernes o el próximo lunes. Podría ser el próximo lunes para dar chance de que las personas practiquen. Y el próximo lunes es lunes de cierre. ¿Qué tal el próximo lunes? Cada quien con su cámara abierta, va a tener que ser cámara abierta, primera regla del juego. Cada quien con su cámara abierta, con su smartphone, y que sí nos vaya dando como, es un taller práctico, como por ejemplo, ahora todos en este momento, vámonos a inactivos 3 y les vamos a decir, ahí les va, buenos días, lunes, semana 3. Catálogo 2. ¿Ya viste? Puedes obtener tales ofertas. A ver, hagámoslo. No sé, ¿no? Y en este taller práctico, donde primera regla, tener abierta la cámara y tu smartphone, no estarlo haciendo, dar al final algo, igual tú nos dirás, sin, en 8 días, qué sería, si con preguntas, sí, ¿de qué forma? Y regalamos otra Smart Shake. ¿Cómo ves? Y así les da chance también, porque había por ahí líderes que me decían, ay, Pame, me hubieras dicho con más tiempo que iba a estar sin otra vez con la Business App, porque sí tengo gente interesada. Entonces hubo reclamos de que danos más chance, queremos a Cintia con la Business App. Entonces, ¿qué tal? Si tu agenda lo permite, me estoy atreviendo a preguntarte aquí, en vivo y a todo color, sí, no sé, ¿podría ser el próximo lunes sin un taller interactivo con la Business App? Sí, lo dejamos para el próximo lunes entonces. Bien, gracias, Sin. Pues entonces tenemos un lunes más Business App y Sin, un lunes más y va a ser taller interactivo. Regla del juego, por si tu dispositivo no puede prender cámara, que estés en un dispositivo donde sí vas a poder darnos la cara. Darnos la cara, mostrar tu rostro, que te estemos viendo y que estemos viendo que estás con tu smartphone siguiendo este taller, las indicaciones que sí nos va dando. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo?
¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Sí. Vicky, la ganadora, dijo, sí, le entro. ¿Los demás cómo ven? Buenísima, Pame. Buenísimo. Maguito dijo, buenísimo. Igual van a tener chance de pasar esta grabación para la gente que no se conectó y que vayan practicando. Y el próximo lunes digan, ah, sí, ya estoy lista. Sí, sí, sí. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Vale, pues hay mucho que hacer. ¡Las coronas! Hoy en la noche doy ro. Hoy en la noche doy ro. 9 de la noche, como cada lunes. 9 de la noche doy ro. Y Normita García nos tiene preparados ro para mañana, martes, ro el jueves a las 9. Les vamos a ir pasando las invitaciones. Pero hoy en la noche ro conmigo. Invitadera, porque necesitamos reclutar para las coronas. Vale. Bueno, entonces, arriba, arriba, arriba. ¡Gracias, Sin, hermosa! ¡Gracias! ¿Arriba? Oriflame México número 1. ¡Number one, baby! ¡Damos gracias! Con esta alegría y gratitud, ¡a trabajar! ¡Corona! ¡Gracias, Sin! Gracias, Vicky. Ahí me pones por Insta como tú te comunicas conmigo y ahí nos ponemos de acuerdo para el Smart Chick. Vale, felicidades.